Hola gente bella, hoy tenemos un temazo. Para unas mujeres será como, ah, sí, es verdad, voy a meditar sobre mi conducta y mi vida en general. Y para hombres será como, chicos, cuidadín, ser atentos, a ver, porque os voy a contar historias reales, no son de mi vida, sino de las personas que con unos he tenido trato, incluso hay un amigo que compartió conmigo esta, estas cositas que le pasó. ¿Qué mujer es muy fácil de llevar a la cama? Se llama seducir, no conquistar, que son distintos, cosas distintas, contenido es diferente. Seducir es llevar a la cama. ¿Qué mujer y por qué? Os voy a explicar. Y el, al final del vídeo quiero haceros una pregunta a ver si os apetece que haga una sesión de unas cositas a ver si quiero haceros una pregunta y si os interesa vais a poner likes o vais a poner comentarios que sí que os interesa qué mujer atentos y vamos a hacer así como ta ta ta, ta. bueno y si queréis poner pausa al vídeo y poner abajo y si sabéis la respuesta sería genial pero hay dos tipos de mujeres primeras son estresadas estas mujeres que viven por ese escenario de hombre estas mujeres que llevan disfraz de cocodrilo y ya no pueden quitar estas mujeres que eh, tienen tanta testosterona que no tiene hormonas de felicidad de estar happy de estar pausada de estar de estar en armonía con la vida consigo misma con todo estas mujeres son muy fáciles de seducir o sea si veis a una mujer estresada es una presa fácil. ¿Por qué? Porque a vivir por escenario de hombre, porque una mujer está muy estresada, ella sale a competir con el hombre. Competir es así, tal cual. Estresadas mujeres están en mmm, una forma bastante agresiva, porque cuando una mujer no vive en su esencia es bastante agresiva. Cuando está happy, cuando está, pues eso, vive en su esencia es otra historia. Es ardilla, esta que trepa por los árboles, de vez en cuando pone el disfraz de cocodrilo porque toca a salir a, a luchar, a defenderse un poco, pero una cosa es un poco y otra es llevar encima todo el rato chicas quitar el estrés tengo 100 formas de quitar el estrés uno de los vídeos en el canal de cuerpo sano y hay formas meditación de 8 también dinámica esto todo ayuda es fantástico quitar ira 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 también ayuda porque mmm, sale se desborda toda esta mmm, eh, digamos esta cierta impotencia también buenas formas de quitar estrés Bajar cortisol hay muchas. Si no queréis ser luego unas mujeres que tienen consecuencias y las consecuencias son cuando unas mujeres cambian mucho de de amantes o cuando viven así de esta forma. Luego tiene, se cierra el corazón, ya no puede ni querer, ni amar, ni ni, ni sentir, porque está, pues eso, es que no vive en su esencia y esto hace mucho daño y el nivel físico también. Entonces, esto es un, un puntazo, ¿eh? mujeres estresadas. Y segundo, ta, 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 las mujeres tristes y infelices. Estas mujeres que están... Tristonas con la vida. A ver, hay dos tipos, eso sí que estoy de acuerdo en este plano. Hay mujeres que están, incluso ya están, digamos, asexuales ya, no quieren ni hablar, ni saber nada. Estas son, no es que viven, son tristonas, sino eh, llegan a un punto que... Digamos, no, 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 tiene, no tiene motivación de vivir, no tiene ganas de vivir, tampoco vive en su esencia, entonces se hacen asexuales, se hacen un poquito amargadas, cerradas, bloqueadas, y dicen, yo paso, yo esto no me interesa. Pero la mujer tristona entra, es un cóctel, ahí está. La autoestima, que lo tiene bajo, el autovaloración, es una mujer que vive a base de ilusiones, estas que hay algunas que viven... Como sabéis, estas que ahora hay muchas que están como muy meditando, muy violetas, muy infantiles. El vídeo de infantil, ver por favor, que es anterior el vídeo. Entonces, estas mujeres están en las nubes, y entonces, cuando las ilusiones no se cumplen, se hacen felices Y cuando aparece alguien y dice: Este alguien que es un hombre, dice: Venga, vamos, que te voy a querer un ratito te voy a dar achichones o si se promete cosas ya ni te cuento y la mujer va es una mujer infeliz porque atentos una mujer feliz que está a tope de las hormonas que no está acelerada las hormonas de felicidad me refiero que vive en su esencia que está happy y que sabe que lo que es intimidad es lo que ya es consecuencia de la conexión por aquí conexión por aquí entonces dice, ahora sí, ahora sí que no me importa a, eh, entregarme a este hombre, a abrirme más allá de lo que ya me ha abierto. Entonces esta mujer ya conscientemente elige ir con el hombre, no porque, ay, no me quiere nadie, ay, que estoy triste, ay, es que mm, necesito un chute de oxitocina, porque ver el vídeo, cómo afecta el orgasmo a una mujer y a un hombre, es diferente. Y muchos de vosotros no habéis visto este vídeo. Os voy a dejar aquí porque es, es oro puro y tenéis que conocer porque fisiológicamente también somos diferentes y cuando hacemos el amor, uno se liberan unas hormonas y a uh, mujeres se liberan otra, otras hormonas. Esto hay que tener, es como... Hay que tener este conocimiento, porque no nos dan este conocimiento en ninguna parte, ¿de acuerdo? Entonces, yo os invito a ver este vídeo, es muy interesante, muy potente, y de ahí reflexionar. Porque si Castillo es rosa, lo que hace la mujer de estar con un hombre, resulta que no le ayudan, todo contrario. Entonces, esto lo tenéis que tener presente, ¿de acuerdo? Muy importante. Ahora, ojo, ni es extremo aquí quiere decir que ir de uno por aquí, el que a ver si no es que estoy tan tan amargada, tan triste, tan infeliz que aparece este y dice ay a ver que voy a un ratito a ver si me sube un poquito esta felicidad, aunque es engañosa, es dopamina falsa que se llama el, el caso es que esto es una historia, esto es extremo. De hecho, hay muchas enfermedades venéricas, chicos y chicas, esto tener en cuenta. Extremo es como nunca me voy a acostar con nadie hasta que no me case, hasta que no sé qué. No, a ver, ir vibrando, ir sintiendo el vi los dos vídeos que tengo, parte uno, parte dos, lo que nos impide ser felices, oh, tenéis que verlo, porque ahí os hablo de más allá, de sentir de estar saliendo con una persona y sentirla, no vivir en los castillos rosas sin sentir. Y esto es que se falta estar en conexión con vuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que ha pasado a mis amigos, uno de ellos es un amigo que conozco y confesó una cosa, dijo, conocí a una chica guapísima. Esas es que la libido enseguida hace pum, pero estaba muy triste la chica, muy muy triste. Y lo tuve esta, eh, digamos, esta compasión, empatía, me sentí con ella, empecé, pues cuéntame, libérate. La chica lo liberó, liberó y al final, como eh, suele pasar cuando la mujer se libera, ella se siente agradecida, bueno, acabaron la cama. Hicieron dos veces, me refiero dos, dos, dos citas seguidas y el hombre cogió depresión tres, tres meses después, o sea, durante tres siguientes meses estaba con una depresión de caballo. Dijo no quería ver ni a las mujeres, no quería trabajar, no quería, es como es algo alucinante no vio más a la chica porque se sintió, dice, eso es como acordarse esto que os he dicho, hacer esta pregunta siempre, antes y después, pues después de las intimidades, hay unas intimidades, es hombre-mujer igual, que te deja hueco, vacío, te deja hecho polvo, pues él estaba con la depresión, ¿por qué?, la intimidad, atentos y subrayamos todos, no solamente es intercambio de fluidos, intimidad es intercambio de energías, lo que llevas dentro le vas a dar a esta persona. Entonces, ¿con quién estáis acostando? ¿Con unas mujeres tristonas o con los hombres depresivos y tristes? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, y yo conozco más historias, bueno, no son amigos, sí que estudié y sí que leí testimonios. Si tuvo un incluso un cliente, cliente, un paciente, que le pasó lo mismo. Estaba mal, pero este estaba mal durante mucho tiempo. Se le ha juntado lo suyo, lo de ella y, y, digamos, estaba mal, pero durante mucho tiempo. La pregunta que os voy a hacer: ¿os apetece que haga vídeos? ¿Cómo eh, podemos conocer a la persona por su fisionomía? Estoy estudiando este tema, me está encantando. Porque la queromantia es una herramienta, astrología es una herramienta. Conocer por la fisionomía a una persona es otra herramienta. ¿Por qué? Porque la boca miente. Y estoy viendo que hay mucho mentiroso suelto por ahí, mucha gente falsa, así. Esta gente que hablan, pero mentira sale y sale o sea es como no sé vivir de otra forma y hay muchos de así eso es como se hacen su subconsciente o sus programas o su forma de vida o su estilo de vida pura mentira ya están mintiendo tanto si algunos incluso se creen que en sus propias mentiras, de estos hay. Y lo que es el tema de fisionomía, el tema de la mano, es como una herramienta que cuando tratamos con una persona podemos observar. Se puede, se puede saber por el tema de asimetría de, de la cara, porque así, ser asimétrico está bien, pero cuando la asimetría está en exceso, ¿eh? eso es con cositas que estoy averiguando, estudiando. Eso nos habla de unas ciertas cosas. De hecho, esto puede ayudar a nosotros mismos a autovalorarnos, a ver cómo andamos, dónde tenemos que poner el foco, qué parte tenemos que sanar. Luego, es temperamentos, podemos saber si una persona es generosa o tacaña, si es una persona curiosa es una persona eh, que puede aguantar estrés o no o sea hay muchas cosas y eh, me gusta de hecho la nariz y las orejas durante la vida cambian pueden crecer pueden moverse bueno y como pues el resto de, de, de la fisionomía si os interesa poner likes poner comentarios y haré Haré porque yo lo voy a estudiar porque veo que es muy, muy interesante. Buena gente bella, bendiciones para todos, que tengáis un feliz día. Espero vuestros comentarios, vuestros agradecimientos y nos vemos pronto. Adiós.